haremos la masacre absoluta. Si hay una pausa, se les avisará con tiempo, ¿ok? No se descansa. Y no pierdan corazones a partir de este momento. No se preocupen, vamos a esperar a los que están a los que se les cayó. Ya, ¿cómo quito eso, güey? No sé cuál es el comando, güey. Ya. Recuerden que por el momento es un total de 15 jugadores los que saldrán de desafío. ¡15! ¡Salen 15! Verga, me partió en el culo. Si Revil se vuelve loco, serán 20. Vale, volver a explicar. Ya, Leo. Ok, está explicando. Minutos a que se conecten los demás. Tú dime. Está explicando. Vale. Vuelvo a explicar, por favor, suma concentración. Suma concentración. El día de hoy suma. Escuchen. A partir de cuando empiece el contador, cada uno de ustedes se enfrentará a los distintos mobs que han visto en Desafío. No. El ganador o los ganadores serán los que más mobs maten, ¿ok? Ah, no, ya perdí. Al lado derecho de su pantalla aparecerá una tabla. Esa tabla no indica quién es la persona que va a pasar, sino los que están próximos a morir. Cuando termine el contador, los que estén en esa tabla o antes y murieron por cuestiones de mobs son quienes saldrán de desafío. Son ya perdí. De 15 personas las que saldrán de desafío el día de hoy por el momento. Salen 15, imposible que salgamos. Grandísimo puto psico. Bro, ¿y qué es el corazón dorado que hay en el inventario? Si tienen alguna duda, creo que he sido bastante claro. Te da corazón. Si el murciélago te da cosa ahí, güey. Te quita el corazón, te lo puedes comer. Recordamos que las muertes del contador son totalmente válidas. Así es. Tanto muertes, ya sea por el contador, como muertes en el momento en el que están peleando contra los mobs, como muertes por caída o cualquier tipo de daño, una muerte válida quedas fuera de desafío. ¿Ok? No es por oleadas. Todo es completamente recto. No hay tiempo de descanso aún por el momento. Tal vez se les pueda poner al rato, bro, pero será directamente. No, bueno, tienes que tener mucho cuidado. Por mobs, habrán 15 más muertos por tabla. Tómate la posición de fuerza. Cuando ustedes la posición de velocidad. Por mobs, se van a dar cuenta que en su tabla se va a desaparecer una casilla más de muerte. Son 15 muertos en total. Ya 15, no la chimba, yo no puedo morir. Estarán todos los mobs los cuales estuvieron en desafío. Okay. Todos los mobs que estuvieron en desafío, yo. No faltará. No, ¿sabe qué? Ya tengo teclado para comerme esas bombas. Que se gemere esas bombas y verá. Bomba que veo, bomba que la me trago. Es como comer papas fritas sin cápsula, o sea, simplemente no se puede. A mí me gusta. Soy ready. Bueno, pero tú eres raro. Pero es un pendejo. Miedo jamás. El miedo no existe. Muchachos, que sea lo que Dios quiera. Y en sus manos está de desafío. Todos están tomando ya sus pociones, ¿o no? Para que tengan claro. Yo me la tomé. No. ¿Me la tomo ya, güey? Sí, yo me la tomé. Yo voy a debutar. Ok, pero me la tomo. 15 segundos. O sea, que debe estar en el inventario más, güey. 10 segundos. Ok. Estoy. Ey, ¿y para qué es la ballesta? ¿Para qué es la ballesta? Es el team, es cierto, güey. No te escucho. Debo en el team, güey. Sí, pero la ballesta, ¿para qué es? No sé para qué la ballesta, güey. ¿Qué pasa? Hago gonorrea y ya llegaron mobs. ¡Eso ya empezó, güey! ¡No, güey! Por Deris, campear no te sirve de nada. Entre más mobs mates, más mobs. Tiro, hijo de puta. No mames, no seas mamón, güey, pues no me pones ni mierda. No, a mí tampoco. O sea que si uno se cae abajo también muere. Sí, muere. Güey, no. O sea, son mamás estas, güey. No, pero no es para mí una cagada. Yo creo que no mataba a nadie. ¿Qué cojones, güey? ¿Está full lag? Sí, se la queda. ¿Por qué me habría que caer hecho? Güey, ¿cuántos llevo? Como uno, yo creo. Yo creo que no llevo ninguno. No, estoy frito, güey. Salag. No, es imposible, güey. Que reinicie, güey. Tienen que reiniciar, güey, la neta, güey. Esta zona me la va a quedar yo. Tienes que reiniciar esto, güey. No, pero es que spamean re mal. Ah, güey, está bien. No, ¿cómo me parece? Bien, ahí le maté yo creo.
No se puede brincar, chat. No se... Oh, güey, bueno, ahorita no me brincó, güey. El que se quede el último giro. No sabe que a mí me los quitan, weón. Wey. O sea que nomás es el último que le quede el hit, wey. Ahí lo quité yo, pues. No, uy. Es que a veces no brinca, wey. Wey, no, wey. Es imposible. ¿Cómo está lag, está lag, está lag? No, wey, qué zarra, wey. Que reinicien, que reinicien. Que reinicien, que reinicien. Que reinicien, yo llevo a 10. ¡Qué ratas asquerosas son, güey! No, ¡córtelo ahí! No, no. No apoyo a ti, no apoyo a ti. ¡Más allá! ¡Los deslizos se van a morir! ¡Oh! ¡Los deslizos, chat! ¡Los deslizos son los que mueren! ¡No! ¡Están locos, güey! No, pero con este lag no juega ni Lucifer. Pero ¿sabes qué? Creo que se laguea cada vez que... ¡Güey, güey! ¡No, no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Oh! ¡Algo bien! ¡Entonces tengo que salir ahí, güey! Ok, 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 vamos, hey, Wes, vamos bien, Wes. ¿Por qué? No estamos en la lista, no estamos en la lista, güey. Me lo van a ganar, puta ratos de mierda, güey. Ah, la lista de los que llevan cero. Sí. Ah, bien, bien, vamos bien. Ok, ok, lo reiniciaron, güey. No, lo reiniciaron. What? ¿Qué es esa mierda, güey? Ojalá que sean los que más hagan daño, chat. Ojalá que sean los que más hagan daño, güey. Sería más perro, güey. Los que más hagan daño también está buena. Aquí no te mata, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese mata. Sí, se mata. Ey, porque hay un carechimba en piedra. Sí, te voy a convertir en piedra, güey. No, puta rata de mierda, güey. No veo, no veo, no veo. Veo mucha gente convertida en piedra. Así que no se mueran nada, puta rata, güey. ¿Qué es esa mierda? No, güey, putas ratas. Yo no me quiero convertir en piedra, huevón. No, cuidado con la medusa, cuidado con la medusa, güey. Te convierte en piedra, ¿cierto? Sí. Pinche rata de mierda, voy a entrar aquí, voy a mover aquí, güey. El peor, chat, es que se expone algo feo, vale, verga, pues, me puedo morir. O sea, me valdrá para poner una noche. Ay, gonorrea, ¿cómo va a caer fuera de este mundo? Cuidado que no veo nada. Ey, cuidado que la gente está cayendo fuera del mundo. 14 muertos más. ¿Qué? ¡14, 14! ¡Ay, gonorrea! ¡Dios, vamos a ganar! ¡No puedo creerlo! Okay. Ahí me llevé uno. Sí, se lo pega aquí. ¿Por qué los spawnean, güey? ¡Cochina ra! He notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben, ¿eh? Ratoncito, comadreja, hágalo. Ok, cuidado con tu piedra. ¡Cuidado, te convierten en piedra! Sí. No, pero esos monstruos... ¡Ay, gonorra! Convirtieron un montón de piedra aquí. Hay que matar a estos. Hay que matar a estos socios. A esos. ¡Ay! A los otros. Son por mod. Los grandes no. Hay que tirarle a los pequeños. ¡No! ¡No! Me pusieron a perder corazón en huevón. ¿Qué? No, pero si no estamos en la lista, estamos bien, ¿no? No sé, yo creo que sí, güey, creo que sí. Toca con los pequeños. Ay, no, wey, no. ¡Ey, la zombificación lo mata uno! Sí. Zombie te muere, zombie te muere, zombie te muere. No sé qué tengo en mi culo, pero lo tengo. No, güey, ahora ya te mueres, güey. ¿Qué me pegué en el ano, huevón? Viví, viví. Ok, ok, ok. ¿O será que me convirtieron en piedra, huevón? Ya está viendo lo de la zombificación. Oh, ah, ok. Cuidado con la zombificación. Vamos a ver qué rollo ahí. El contador ya está arriba. Son 9 minutos más, muchachos. 9 minutos, hijo de puta. ¡Ey! Están convirtiendo en piedra otra vez. Que le damos, le damos, le damos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, yo tengo que matar! ¡Zombie! Oye, el que pida ayuda en un gulag si es muy desgraciado, ¿no? Eso no se puede hacer. Bueno,
Yo no sé, ya me dejé tocar de ese hijo de puta. Donde haya zombificación me cago en la puta madre. Ya están matando a tiro, weón. ¡Ratas, wey! Wey, no podemos morir, wey. Gente muy mala, wey. Ya no vamos a morir, pero no vamos a morir. No, no nos pueden robar de esa manera, no te dejes. Hay una rata aquí, wey. Dos bolas. Deje como un hijo de puta, róbele a todo el mundo, papi, a lo que marca. No, yo no me muero nunca la vida, wey. No, yo jamás me voy a... Bien, bien, quedan 13. No, pero es que esa pantalla gonorrea que... Ah, se tienen que morir, ¿o what? Estoy comiendo manzana lo que marca. Lo que marca. No sé. Respondieron zombies y muertos, ¡ah! ¡Eh! ¡Le damos a las putas! ¡Convirtieron a Piedra un socio! ¡Ay, gonorray! ¿Hay qué? ¡No! ¿Hay qué? ¿Qué está pasando allá? ¡Estoy gritando, eso está poniendo complicado, weón. Hay que... Yo creo que ya no hay que buscar matar, sino resistir. Me muero de seguida, yo creo, weón. ¿Estás volando? Sí. ¡Comete una noche! ¡Hijo de puta, bájate aquí, güey! ¿Estás en los aires? Sí. Ey, ¿quién me está escupiendo de esta manera, pues? No, yo voy a resistir ya. Okay, yo estoy en modo resistencia, no modo lucha. Sí, ya no hay que morir, güey. No vamos a perder la lista, imposible, güey. Nomás no mueras. Usa algo. Yo tengo unas cuantas kills. ¡Oh, shit! Empezaron a salir los creepers, cuidado. Pinche perro, es que no traigan los, me están robando mis cosas, güey. Pinche ratas asquerosas, güey. No, acá lo recuperamos. Esa no es... Ahí está mi fucking best friend. Cuidado. Salieron los que escupen. Hay que darles a los escupes. Yo a esas medusas no me les voy a acercar. Ok, porque la parece que estamos bien. Chas, las pociones no me voy a tomar todavía las pociones, güey. No, si has matado bastante gente. Yo creo que top 13 sale desde el desafío. Ay, leí yo. Qué rico. Ok. ¡Uy! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Sí! Temas. ¡Sí! ¡Sigan cayendo! ¡Sigan así! ¡Ah, güey! ¡No puedo ver nada, güey! ¡Para los chiquitos, güey! ¡Frimoni ahí! ¡Hija de puta, güey! ¡No, bebé! ¡Están de rato, güey! ¡Quiero robar todo, güey! ¡Pinche español! ¡No está haciendo, güey! Dele como un hijo de puta a todos esos, dele. Pero ten cuidado porque puede aparecer cuadrada. Caigo. ¡De puta! ¡Oh, shit! Me quemaron el ano, me quemaron el culo. Uy, no lo voy a quemar, güey. No, sí, hijo de puta, como... Guárdelo ahí. ¡Mío! ¡Vamos! ¡Pegate los zombies! No, puta rata asquerosa, güey. ¡Qué chimba matar al grande! ¡Uy! ¡Bien! ¡Que sigan muriendo! ¡Me encanta lo que estoy viendo! ¡Me encanta! ¡Me fascina esa actitud para caerse! ¡Sigan cayendo de esa misma manera! ¡Vamos! ¡Sigan cayendo igualito! Ok, no estamos en la lista, estamos bien. ¡Uy, los fantasmas, güey! ¡Se tiran vergas! ¡Qué manera de caer, Dios mío! No estoy haciendo daño, güey. ¡Uy, cuídate! ¡No! ¡Esos tepean!
Cuidado que si eso le... ay, no. Si eso explota, uno puede caer abajo. Y esa sería una caída muy poco gratificante. ¡Volé! ¡Volé, volé! Me fui. Estoy por los aéreos. Yo también. Algo de chill. Estoy manejando. Volví. ¿Qué hay? ¿Por qué no tengo? No. No veo, repito, no veo. ¡Hijo de puta! Uy, gonorrea, estoy en una traba, pero ya estoy acostumbrado a eso. Uy, no, no, ahí sube. No, te da. Echale esos zapitos. Vamos a la lista. Cuidado. Mira lo que cabe. ¡No! Se agarra los ratos podridos. ¡Oh! ¡Por la verga, güey! ¡Ay, gonorrea! Eso sí dan puño como un hijo de puta. Pégalo. Eso es con la falta al mal, ¿no? Sí, con la falta mal. Pero pegan como putas, güey. ¡Diga tu madre! ¡Saquen la fantasmano! ¡Saquen la fantasmano! Espera, a ver, también esto, ni... 3 minutos. ¡Niño! ¿3 minutos para qué? El top 9 es el que está niño. En este momento. Ok, viene. Le está dando bien. Eso cuenta como muerte si lo tiro a la mierda, ¿no? ¡No, mátame! ¡Están los últimos hits! ¡Tira! ¡Cuidado! La armadura está ricoche, está mela. Estamos tranquilos. Uy, se la guió. ¿What? Uy, ya rale, hija puta. Uy, corre. Uy, están dando bala con gonorrea por aquí, por mi casa. ¿What? Naves espaciales, denle como un hijo de puta. Hijo de puta nave para bolear. ¿Cómo las mata, güey? Ey, que suena así, gonorrea. ¿Cómo las mata, güey? Dele. Sí. Uy, gonorrea, como entendieron. ¡Ay, Roberto! ¡Ay, Dios santo! No es... ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Lo que vi! ¡Uy! ¡Te tiró! ¡Contel, se va a caer! ¡Queda solamente un minuto! Ok, lo estamos. ¡Bien! ¡No, Isa! ¡Nuestra compañera de casa, weón! Mátalo. Esos maricas ya están más fuertes de lo normal. Uy. Lag. 30 segundos. Uy, gonorraza. Eso como lo enciende a uno, weón. Yo no quiero que esa cosa me coja a mí y me encienda de esa manera. Dele como un hijo de puta, dele, 7 segundos. No, güey, qué mierda, chaval. Vea, guárdelo ahí, la última flecha. Ay, chao. ¡Ay, no! Uy, gonorrea, ese marica casi ahí metido. ¿Quiénes fueron? ¡Lo logramos! Las 8 primeras posiciones del top salen de desafío. ¡Ay, gonorrea, salió Ansi! ¡Uy, salió! Jens, Val, Pati, Goncho, no, Jens, Neptune y Vladimir y diferente. Bien. Fue un buen primer tiempo. ¿Nada? Sí. Ah,
Ay, qué bendición. A ver si la vamos cagando. Uy, al Sichan cayó fuera, ¿cómo se cayó, güey? Pues a ver qué era el Sichan, güey. Les quitaron todas las kills. Mierda, güey. Chao, Val. Val también. Bati. Están muriendo todas las mujeres, bro. Pues, ¿por qué será? No sé por qué será entonces. Goncho. Chito, se fue. Tiene dos casos menos. Jens. ¿Quién, bro? Bro, murieron como 15 mujeres, gonorrea. Murieron todas, güey. A la verga. Weón. Chingo de viejas, güey. Mira, loot, solo, loot. Pinche rato asquerosa, güey. Ey, el loot. Coja lootcito, coja lootcito. Gracias a todos, ¿cierto? Bueno, dura, estamos bien, ¿no? Por favor, cuídense. Vale, esto ya es vivimos. Ya ganamos. Ya ganamos, sí, ya ganamos. Bro, ¿pero qué pasa? ¿Revivimos con lo normal o...? ¿O con eso que tenemos ahorita? No sé. Igual yo me guardé unas cosas en el Ender Shield. ¡Ay! ¡Es cierto, güey! Yo tengo unas cositas guardaditas. Yo no maté nada en el Ender Shield. ¡Puta madre! ¡Chale, un verdadero alimentario! En este momento está en la pantalla. Uy, ese marica Marqui Locura hizo 78. Puto enfermo, güey. Ay, gonorrea. ¿Cómo que pujidos, güey? Yo soy más bueno que pujidos, güey. No, Juan me muere papilla. Prepárense para volver a la montaña. Ya, chicos. A ver. Ustedes ya no pueden, no como otros. Uy. Es que muy mal, no llegué a 100. Bueno, entramos justo a tiempo, revivimos. Buen trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien? Buen trabajo. Put some respect on my name, okay? ¿Tú crees que ahorita tenemos que ir a hablar con Fárfados? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Si le ves, que nos hubiera dado las llaves, lo hubiéramos salvado. Bro, bro, ¿saben qué? Yo hubiera salvado el desafío ayer. No, ya lo analizamos y también. Sí, ya analizamos todo. Ayer lo analizamos. Todo. Bro, ¿se acuerdan que yo lo vi entrando y yo le dije, hey, ¿qué es esa llave? Pásemela. Yo se la pedí, huevón. Y cuando dijeron que quién era, que quién quería ser el líder, yo dije que yo era el elegido. Y no me hicieron caso, huevón, yo sabía. Te andan tirando solo por ese puto juego, papi. Nosotros anoche teníamos más risa, ¿sí o qué? ¡Madre, sí, güey! Nosotros veíamos esa gente, güey. Nosotros vimos. Uy, lo vimos. ¡Cómprale, aquí no, güey! ¡Está todo, güey! ¡Qué güey, todo pocas cosas, güey! ¡Día 1, sí! ¡Ey, parece el día 1 esto, Cisas! ¡Eh, Alex! No, qué pendejo, no hace nada. ¿Qué dice? Ya muchas y me dije, ¿qué dice esa hermosa? Oh, shit. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi nutria? ¿Cómo estamos? ¿Yo por qué tengo como 4 corazones? Yo tengo muy poquitos corazones, ¿por qué? Se me olvidó guardar en el cofre del infinitos totems, güey. O sea, todo lo que teníamos antes moría y sí, güey. O sea, podía haber agarrado 200. Ey, mi bebé me ignoró. No, va a hacer fila que no. Don, sí, fila. Se cumplió, amigo, se cumplió. Güey, yo tenía todo lo logramos. Y la fila para el refrigerio. Tú lo dijiste, lo logramos, todos sobrevivimos. A huevo. Ya se están acabando los chocorramos, de una vez les digo. Natala. Cuando usted decía eso en la fila del refrigerio, papi, empezaba una pelea brusca. Usted no podía decir eso. Guárdame mi lugar, un segundo. Logramos.
Pasar a mi lugar, güey. ¿Te acuerdas que le estaba guardando un lugar acá adelante? No, tenía el par roja, güey. ¿Sabes qué había que hacer? ¿Qué? Había que guardar el shulker en el Ender Chest. Ah, no, yo no guardé nada porque pensé que no se iban a volver las cosas. No, güey. No, te vuelvo a tocar. No, che, yo iba a pedir mis cosas, güey. Yo tenía un vergal de... güey, tenía un vergal de cosas, güey. Yo sí tengo unos cuantos totems guardaditos. Uh-huh. No te puedo decir que no. Yo te ofrezco a tu barrón de regalo y cuadro. Y más de quita inicial, güey. Ah, güey. Nos fuimos. ¿Qué te deseas? Ah, qué bonito. ¿Ya que tenías 1,007 hitas? Estos maricas son meros, sí o qué, como hacen fila y todo. ¡1,007 hitas, güey! Gracias, te extrañé. ¡Ey! ¿Quién me adelanta en la fila? No sé tan adelante que digamos, o te puedo... Meter, dale, bro, tranqui. ¡Hola! ¡El baño está en la fila, güey! ¡My fucking... Oh my goodness! ¡Best friend! ¡Mejor amigo! Yeah. The guys hit me right now. Yeah. ¿Quién? Desafío. ¿Por qué? Shooting núcleo. Oh, no. Ya. Yeah. Ok, yo también, porque no entiendo español y todos. ¿Cómo se dice? They blame me porque no entiendo español. Yo también. Está bien. Todos. Estamos vivos. Está bien. Caíste, pendejo. La CB, güey. Pero Silvia es demasiado linda, ¿no? Sí, güey, ajá. Ok, podría intentarlo con una nutria, me parece. Aquí que para... Ya, es por filtrarle algo. Va. Y pues sí, entra, chalú. Esta es la cola para llegar a lo de agua. Una filtradita esa. Ya, ese es tu kit, Anthony. Este es mi... No, estoy probando mi kit, me lo van a dar. ¿Y eso qué es? Ah, no, tabú, hola, hola. Tabú. ¿Tú qué o qué, pan? Vamos a buscar a Farfa para hablarle, ¿o qué? ¿Con Farfa? ¿Y no con Farfa? Vamos a buscarlo. ¡Ay, gosh, el bebé! ¿Dónde está? No lo veo porque no está. Che, Roberto, métete a mojar las patas. Es que estoy buscando a Farfa para pedirle perdón. Aquí está. Hola, Farfa. Ey, pan, no me manosees, qué verga te pasa. Farfa, no fue mi intención. No fue mi intención, Farfa. Cámara, ya, Mario, saca la pistola. La intención no fue mía. Saca la pistola, la verga. Hijo de su puta madre, la verga. Ahora te viene a la verga, hijo de su puta madre. Perdón, me lo tomé muy en serio. Se habla como durito, ¿no? El socio. Sí, no lo escuché, güey. Ahí voy yo, Aquino. Gracias. De hecho, vamos más adelante. Es que Lonche me estaba guardando el puesto desde hace rato. Guárdame, pana. No te preocupes. Aquino, yo quiero que sepas que yo no sabía lo del núcleo, de verdad. Yo llegué muy tarde con Lonche, nosotros no sabíamos eso. O sea, nosotros estábamos en otra cosa, entonces cuando llegamos, no nos enteramos de nada. Y le disparamos al núcleo pensando que estábamos ayudando a la gente. Sí, no te preocupes, yo no estaba ahí igual. Bien. Uy, mira este kick. Eso era lo que teníamos. No sé, pero ¿por qué no dieron esto? Ay, a ver, qué bendición, güey. Uy, hijo, no, reaste así la verdadera, qué bendición. A ver, ¿qué nos dieron, güey? Uy, ya, güey. Nah, o sí. No, le faltan cosas a mis pa... No. What? ¿Qué, güey? No, chat. Así no está bien esto, güey. Está duro, ¿no? Está duro este kit. Estaba mejor que tenía antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Uy, qué mal agradecido con Orrea. No, esto no está ni, o sea, no está completamente encantado, güey. No mames, no, güey. Qué feo, nos nerfearon, güey. Me dieron todo lo que tenía antes. Se nerfearon. Esto era lo que teníamos antes, ¿no? Yo no tenía tanto. Pan. Esto era lo que teníamos antes, porque me hace falta bastantes cosas. Alguien que me explique. ¿Qué dieron? Yo tenía 64 píldoras, por ejemplo. ¡Ey!
está muy bien. No, no creo que se pueda, chat. Oye, este kit está... No, no, todos tienen lo mismo, todos tienen lo mismo. Yo veo tu inventario, todos tienen lo mismo, sí. ¿Pero ya qué? Pero tú tienes tus deditos guardados ahí. Pero sí, eso sí. Sin dar mucho detalle. Tranquilo. ¿Dónde vas, güey? Ya estamos yendo para acá, güey. ¿Qué pasa, hermano? Voy a convertir esta tierra en... Bueno, muchachos, voy a salvar mi... voy a salvar mi matrimonio. Ah, la buena boda, la boda que... Tengo que salvarme... No, ¿sabes qué? Yo creo que ya nadie quiere casar conmigo. Pero ya no, ¿verdad? No, después de todo lo que pasó. A lo mejor sí. Ay, bro, todavía me acuerdo cuando pasé por aquí las primeras veces. Qué nostalgia, weón. Güey, la cagué feo. Si ven, bro, porque yo no farmeaba. Al final terminé teniendo todo lo que tienen todos. Quedaba en el cofre, güey. No y disfruté más la serie, ¿sí ven? Yo tampoco, soy un pendejo. Wey, si nos pasamos de verga, güey. No farmeé y voy igual que todos ya. No farmeé y voy igual que todos. No digas mamá. Tranquilo. No. Que le rayas y tal, Dead. No, la verdad no. De hecho, no, ni me morí por una mamada, güey. A ver. Valdrá la pena, chico, de irte a comprar esto, güey. O sea, ¿será que compró? Pide tus cosas, los demás los dejaron guardar. ¿Cómo? No. Es mentira. Si eso sea verdad, yo voy muy equipado, weón. Ey, es cierto. Yo voy muy cheto. ¿Por qué no nos... Es cierto, todos los demás guardados. Yo no guardé nada porque pensé que iba a reiniciar todo, pues. Ah, eso es buena, eso es verdad. Nosotros no guardamos nada porque... Ni nosotros nos morimos, tuvimos tiempo de ir y regresar y todo y no guardamos nada. Ah, pero esto es un cofre del saco del Shulker. No hay nada. Yo creo que con la sol... güey, hay que pedir ticket, yo creo. ¿Será que yo pensé que al juego porque pensé que iban a reiniciar todo, pues. ¿Nos dieron deditas, verdad? A todos los demás guardé sus cosas. Sí, a mí me dieron 4. Pero a nosotros no nos dijeron nada de eso, güey. Ey, sí podemos abrir ticket, porque sí. Que antes les dejaron guardar sus cosas en el Keep Inventory, güey, antes de morir, pues, la poción. Pero nosotros como llegamos tarde, no supimos, pues. Ok. Hay que abrir ticket, bueno, tienes que abrirlo, güey, porque tú sabes qué rollo, pues. Pero por el momento no, tranquilo, manejo la tranquilidad, ¿ok? No, sí, son un montón de cosas que... Pero si no la dan. Sí, porque todos guardamos sus cosas con Keep Inventory. Mira, nosotros porque llegamos tarde. Todos. Vamos a hablar con una nutria, venga. No. Es verdad. Aquí soy una nutria. Vamos a buscar. A ver. ¿Dónde estás? Aquí en ti, güey. Como memorial, güey. ¿Dónde? Cabrón, ¿dónde estás? Aquí conmigo, güey. Ok. Oye, güey, vamos a intentar recuperar todo, güey. Esperemos que funcione. Ustedes están muy juntitos, ¿eh? ¡Niña! ¡Niña! ¡Ey, Pauye! A ver, ¿qué van a hacer? Nos estamos informando de algo. Mira, no, como nosotros llegamos tarde, nosotros no sabíamos que les habían dejado guardar sus cosas a los demás con el Keep Inventory. No sabíamos. Por eso yo no guardé nada de lo de ayer. O sea, yo tampoco. Nosotros no morimos, cuando todos regresaron no morimos. No morimos. Y no guardamos nada. Nada, porque no nos avisaron. Ajá. Yo mi propio loot, hasta lo dejé en cofres para que los demás lo agarraran porque pensé que todo se... O sea, hay que reiniciar. Yo me quedé con todo en el inventario porque yo, pues, no habían dicho. Bueno, ajá. Yo hasta mi loot lo tiré, se podría decir. Entonces... Qué verga, güey. Nos desfiaron feo, pues no tenemos nada de lo que teníamos. O sea, mi loot de antes incluso es mejor que... O sea, este kit que nos dieron a comparación de cómo estábamos es como que... Sí, me desfiaron. Hijo de su reputa. No estás entendiendo, nutria. Mierda, ey, bro, qué hijo de puta nutria tan asquerosa, socio. A ver, nutria idiota, escucha. Entiende. Nosotros no guardamos nada porque no escuchamos que podíamos guardar. Llegamos tarde, güey. Los demás usaron Keep Inventory por eso. Ajá. No, este niño, güey. No entiende que nosotros no sabíamos. No, pero... A ver, mira, yo te explico. Él no te sabe explicar, escucha. Nosotros estamos ocupados en otra cosa. A nosotros nos llegó un mensaje. El mensaje contenía un texto. Y el texto decía, salven el desafío. Es así, no, así, así, no. No, tal cual, así es. Nosotros sabíamos que no había muchas personas para salvar el desafío, así que decidimos dejar de hacer lo que estábamos haciendo, prendimos la computadora y entramos a
salvar el desafío. ¿Qué no nos dijeron? Es más, cuando nosotros llegamos, ya iban a empezar las naves a volar. Es que montañas, nos vamos de viaje. Entonces, a nosotros desde ahí en ningún momento dijeron, guarden su inventario. Nosotros solo fuimos a salvar el desafío. Ya, cuando ya estaba todo el mundo conectado, nosotros fuimos los últimos en entrar. Sí, Pau, no chingues, güey. Trae tu superior. Trae a tu jefe. No puedo hablar contigo, Pau, güey. Tráeme a tu superior, güey. Oye, ponte un yunque, güey, para poder encantar con caída de pluma, ándale. ¿Qué? Vamos con el... Ajá, eso. Vamos a explicar nuestra... Vamos. Llévanos. Que está arriba, dice. ¿Arriba? Sí, con ese salto y... Ya voy. A ver, ven. Clasificado. Bro, esas cosas... Dime. Pero entonces fue Farfa el que no salvó el desafío. No, fui... Sí. Yo necesito hablar con Farfa porque yo lo iba a salvar. Yo tenía el desafío en mis manos, weón. Brother, te lo digo en serio. Vea, la verdad, lo del núcleo... Yo vi un clipcito ahí que le disparaste al núcleo. Sí, pero es que, bro, el clip porque le disparé al núcleo fue por lo mismo. Nosotros entramos tarde, no nos acordamos. No, por eso, Lonche también le disparó. Sí, los dos llegamos disparándole, weón. Ajá. Ok. Rochi. Explícale. Ok, Rochi. Oye, pues. Ayer hubo varios errores, ¿no? Entre esos errores, sí. Sí que sí, gran hijo de puta, escúchame. Errores de ustedes, no. Escucha eso. A ver. ¿Cuándo? Nosotros estábamos hoy tomando un día de descanso, porque era un día que habíamos, ayer, perdón, estábamos muy cansados. Nos llegaron mensajes de personas diciendo, salven el desafío. Esos eran los mensajes que teníamos nosotros, ¿o no, Lonche? Sí, no, 100%. Ajá. ¿Y qué pasa? Nosotros entramos a saldar el desafío y cuando entramos ya era muy tarde. ¿Qué hora eran? Como las 7 de la noche, weón. No, aquí era tarde. Ah, papi, ajá. Entonces ya habían explicado todo. Por eso nosotros no nos dio tiempo de poner kit guardar. No guardamos nuestro kit. Nada. Llegamos a ir a subirnos a las naves e irnos. Entonces, vamos, salvamos el desafío. Tras de que voy, mira que yo le pegué al núcleo porque no sabía las reglas. Ya después fue que pues Farfa se equivocó. Sí, Farfa se equivocó. Ajá. De hecho, no pudimos salvarlo, pero por Farfa. O sea, nosotros lo teníamos ganado. Toda la gente en Twitter me está apoyando a mí. Con justa razón. Pero eso no es lo importante. El punto es que todos guardaron sus cosas, pero nosotros, o sea, al no estar enterados de eso, no guardamos nada. Nada. O sea, el look que me dieron ahorita es una burla, ¿pues sí me entiendes? Este kit que tengo yo, esto es una cagada, como digamos nosotros. Una falta de respeto le vendrían diciendo. Es que aunque no hubieran entrado de... Sí, sí. A ver, Rochi, todos guardaron sus cosas y nosotros no nos dejaron. ¿Por qué? Porque entramos directamente a salvar el desafío. Ah, o sea, entramos directamente cuando estaban por irse en naves. Ajá. No, este puto anciano no entiende, güey. No, bro, me estresa mucho con Orrea. No, güey, ¿por qué no está entendiendo? Güey, nos quieren desviar, güey. ¿Qué está escribiendo? Nos quieren dejar por el fin de la trama, güey. Esta orden la dio Farfa, güey. Está en ticket, pero... Sí, güey. Ok. Puede ser elegido una vez más. Sí, pero no, yo necesito hablar con Farfa. Necesitamos ir a hablar con Farfa. Cierto. Ey, ¿dónde está Pablo? Porque no sé con Farfa. ¿Nos puedes cepiar con Farfa? Sí, por favor. Ya va a decir que no. Nah, ni un solo favor hace este hijo de puta anciano. Vamos con Pablo. Pablo es el bueno, güey. Ay, ok, le voy a decir a Pablo. ¿Dónde está la puta nutria de Pablo, güey? Sí, güey, puta, me estresa, güey. No puedo no, más. No, no se puede dialogar con eso. No se puede dialogar, ¿no? No, vos te quiero de ticket, güey. No es una persona cuerda, se podría decir. ¿Cómo enviaste ese puto? Uy, mira, Piru no es de Pablo, de Farfa. Sí, ¿no? Ey, Píldora, cuidado, Uy, bien. Mira qué. No, ya vamos a empezar con la ruleta de la mierda. Mira que me das ticket de una vez. Mira, aquí lo voy a meter también, Ah, no trae Farfa aquí, güey. Mira, aquí está Pablo, Oye. Está puto Pablo. Mejoran los extractores de almas han sido mejorados. Ahora solo tienen almas. Ey, oye. ¿Puedes tenerlos con Farfa? Porfa, es urgente.
la verdad es urgente. Sí, hay que hablar, hay que hablar. Sí, ya le toca hablar. Va, va, va. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viste lo que me pasó ayer? No, ¿qué te pasó? Iba a salvar el desafío y Farfados dañó todo. No me quiso dar el elegido, no me quiso dar la llave y claro, murió con los tenedores. Cuando ya yo tenía todo bajo control. No confiaron en ti, ¿verdad? Sí. Chale. O sea, creo que mejor si nos quedamos así. Por eso me morí, porque yo había muerto. Y aparecí muerta en el gulag. ¡Prepucio! Sí, ajá, por eso moriste. Chale. Pero bueno, ganamos el gulag. Está en medio del mar. Todos estamos vivos, sí. Sí, yo también vi. También te voy a ver peleando en el evento final, ¿verdad? No te respondí porque no tenía mi micrófono configurado. A la verga, va, va, perfecto. ¿Ya estás en tu casa? No. ¿No? ¿Dónde? Estoy en el separado de una amiga. ¿Pero aquí en Medellín? Sí. ¿Y cuándo, hasta cuándo te quedas? Hoy ya me voy. ¡Qué manchaste, vato, güey! Hubieras dicho, nosotros ayer estábamos haciendo muchas cosas. Yo pensé que todos se habían ido, la verdad. No, yo ya me voy hoy. Bueno, es que si te ¿a qué horas? Tan perra, pues ni modo, no que sí. Vuelo, pero... Sí, ok, wey. Yo banco todo lo... Dime, si no, va a echar como se cuidan, ¿no? Dale, ahorita voy y te visito, bueno. Puto de güey, te lo juro que estamos aquí. Pues en Minecraft, Minecraft. Tenemos un tour por Estados Unidos, güey. Pero me refiero a que no me voy a Minecraft porque ya me tengo que ir para mi vuelo. Ah, bien, no, bien, bien. Te lo juro, si te vas a quedar por allá. Uy, bueno, no, rea o no. Por las dudas. ¿A dónde? Saludos, nos veremos mañana si te conectas. Dale. A lo mejor un poco, podría ser porque no la tengo. Yo también. Es una chica. Pues es que. Con la que hemos vivido bastantes sentimientos. ¿Cómo vamos? Es el número 2, ¿sabes qué? Pues cuando tú cambias de amigos y de viejas como calzones, cabrón. No. Yo me adapto a los ambientes. Ajá. Ahí estamos hablando que el lonche me dijo que vamos para tu casa, Ed, para que nos saliste allá en la sala un mueblecito y cositas. No, pero mi casa no es como la tuya, güey. Yo tengo como dos muebles, mamón. Güey, qué mentiroso es. No me quiere invitar, güey, escucha, güey. El de pues escucha los mensajes, güey. Dile que mete pena ahí, güey. Dile que mete pena ahí, güey. A ver, ey, pero no, yo quiero contar algo. Quiero contar algo. ¿Tienes tiempo de? Gracias, gracias. A ver, dime. Bueno, yo quiero decir que yo ayer de verdad iba a salvar el desafío. Se los digo en serio. Y lo que pasó con el núcleo fue porque yo estaba con Lonchi y nosotros entramos justo al final, o sea que nosotros no entendimos bien las indicaciones. Y bueno, tampoco prestamos mucha atención. Pero yo ya lo dije en mi clip, mira mi clip. Sí. No lo hice con mala intención. No, yo no lo hice con mala intención, pero el caso es que yo sabía que yo estaba capacitado. Cuando él cogió la llave, yo le dije, dame la llave. Cuando dijeron quién es el elegido, yo dije, soy el elegido. ¿Qué pasó, Lonchi? ¿Tú viste? No, sí, la verdad... Fárpago se quiso quedar las cucharas, no sé qué verga era, y bueno. A ver, ajá. Una cosa no quita la otra. Si eres un retrasado por dispararle al núcleo, pero también es cierto que no hubo mala intención. No hubo mala intención. ¿Yo qué le voy a dar al núcleo si nosotros teníamos en nuestras manos el desafío? ¿Cómo así? Nosotros queríamos hacerlo bien. Pero yo necesito hablar con Farfa porque él piensa que... O sea, unas cosas serias, pues, que yo sé. Yo sé lo que yo me esforcé. Ah, bueno, ¿sí te pasaste de verga diciendo culpa de Farfa? Hola. No, pero, a ver. ¿Cómo se hallan los tenedores al espacio? Es por pasar el gulag. Pero yo estaba capacitado. Cuando tú aceptas una responsabilidad y mueres, tú eres culpable. Gracias. Ya, esa es la realidad y eso es el verdad. Eso es cierto. Por eso, si él aceptó y muere, es culpa de él. A ver, en esa parte, pero en todo lo demás sí se pasaron de verga. Por eso ya vamos a ir a hablar, vamos a ir a pedir perdón y a reivindicarnos por muchas de nuestras actitudes.
No sé, es un mapa, la verdad. Creo que andaba por ahí. Oye, pan. Se me acaba de enseñar un truco para dupear las cosas. ¿Por qué te fuiste para la casa? Me tepearon, güey. ¿Sí? Sí, di la polla que no. Ah, pero no está polla. Ah, está polla. Ya me agarra el que me tepe contigo y lo que no se tepe. ¿Cómo? La nutria que está ahí, la. Esa nutria que está ahí. Dale, frente de frente. Sí. Pauye, ese es Pauye, ese que va ahí. Ok. Pauye. Ese no es el de atrás, güey. ¿A cuál? Atrás. Ese no es Pauye. Pauye es la otra. Mira, se fue, güey, ya se fue. Entonces, ¿qué piensas de una nutria, güey? Esa no habla. Pero esa es para que me dé vida. ¡Niño! ¡Comete la píldora! ¡Oh, la! ¡Pate! ¿What? Perro, acabas de la trolea de la historia con eso de no agarrar nada, güey. Nada, güey. Yo sí me llevé unas cuantas cositas. Sí, tú tienes esos tecitos ahí, güey. ¿Traes tridente, Alex? Ey, pero entonces, ¿qué hacemos? Nutri, Nutri. Dile que nos dé tepeón. Danos tepeón donde Farfa, a Lonche, a mí, porfa. A ver, esa nutria tiene que poder 100%. Sí, ese hijo de puta tiene muchos poderes, gonorrea, esa marica tiene hasta taxi. ¿Qué dice? No, que es que resisten los tepeón, ya no tienen permiso. ¿Cómo? ¿Cómo le crees eso? No, esto es imposible. La misión de hoy mañana es obtener la doble dimensional por total de deditas de recompensa. 64 deditas. ¿Cómo se consigue? ¿What? ¿Cómo se consigue eso, chaval? No, pero eso no lo podemos hacer nosotros ni cagando. Aquí lo vamos a poner, sí. Bro, eso es para farmear hoy todo el día y mañana. Y nosotros mañana viajamos. Hoy no, papi. Ah, mañana nos vamos, güey. Ajá. Ah, no, mañana no. ¿Mañana es jueves? Mañana es viernes. ¿Y qué día nos vamos? ¿O qué día es hoy? No sé, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿no? No, sí, mañana es el vuelo, ¿no? Mañana viernes. No, es el sábado. Sí, mañana es el evento, ¿no? El evento que hay en... Por ahí. Y es el Pauye, ese es el que queda TPs. ¿Cuál? El que pasó por ahí corriendo. Es que van verguizas, salió por ahí, yo creo. Ese es el nutria que da TPs, güey. No, ya no está, puta madre. Es el jefe de las nutrias, por eso siempre hablo con él, pues. ¿Qué es eso? Stop, ahí debes quedarte cuidado, güey. No, no puede entrar ahí. Farfa tiene dos tenedores, no se puede. O sea, güey, ¿a poco Farfa tiene dos tenedores, güey? ¿Qué? Ya es posible, güey. ¿Cómo se hace? Si me TPa, sí. Y me tepea. ¿Qué es eso, güey? No, güey, qué difícil, güey, qué zarra, güey. No, imposible que hagamos esto. Bro, tepéame. ¿Quién me está poniendo? Tengo alma, güey. ¿Quién me puede tepear, weón? Por favor, necesito hacer algo muy urgente. No, nadie me quiere tepear, weón. Ya el desafío está cambiado, brother. Mira, el Ender Chess mío. Sí, ya lo sé. ¡Ey! ¿Dónde está? Qué hijo de puta Ender. Perro. Espérate. Mi alma y se la daría a Jens. O sí, ¿verdad? Tengo mi alma, pues, pero no creo que ustedes mueran de hoy para mañana, pues. ¿Qué pasó? Sí, no, se la damos. O sea, ¿quién de ti? ¡Farfa! ¿Cómo estás? Te piden a Lonche. ¿Te pueden tepear a Lonche? Sí puede. Oye, sí puede, güey. Que tú andas en hotel, está acá. ¿Dónde? Y como que en otro universo. No, se va a venir por mí. Vamos a sacar el hotel. Farfa, es que tenemos algo que hablar. ¿Tienes tiempo o no? Sí, iba a ayudar un poco con la gente con unos chips. Ok. Es que ayer cuando destruiste el núcleo yo agarré los chips. Wow, espera. Los tenedores los llevará. Ok, no, yo lo único que quiero que entiendas es lo sí, pero es que yo necesito Lonche, entonces vamos a hablar desde aquí. A ver, Porque. Ok, mira, te voy a ir diciendo. Escucha, bro, nosotros no estábamos conectados, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos fue porque mucha gente nos dijo que teníamos que salvar el desafío, entonces nos sentimos héroes. Llegamos corriendo a la casa. Nos metimos y cuando nos metimos ya nos dijeron que teníamos que estar en la montaña porque iba a empezar el viaje interdimensional. Y en ese momento yo no sabía cuál era la misión, no entendía que había nada y me alejé para apenas aprender a saber cómo subirme y bajarme de la hijueputa nave. Entonces, tras de eso, tenía yo aquí al lado a Lonche, que no deja de gritar, y no entendimos nada de lo que estaban diciendo. Y cuando yo entré,
vi algo rojo grande y yo entré a ayudar. Mi intención nunca fue dañarlo. ¿Sí me entiende? Y Lonche también le disparó, que eso es algo que hay que saber. Lonche le disparó. El caso es que eso fue un error y un fallo mío. Visto esto y dándome cuenta cuando ustedes gritan. Además, había alguien gritando y es que full núcleo. ¿Sí o qué? Creo que era el hijo de puta de Comanche, me parece. O sea, yo... Comanche estaba ahí para trolear. O sea, restó en vez de sumar el hijo de... Bro, un marica, se lo juro, está gritando full núcleo. Y de ahí yo empecé aquí, es que núcleo, ¿sí me entiende? Entonces, si chimbean con eso, huevón, y uno apenas entrando no va a entender. Entonces, mi intención nunca fue darle al núcleo. Entonces, yo quería decirte que obviamente estuvo mal, pero no fue mi intención, ¿no? Amigo. Lo segundo es que si tú me hubieras dado el liderazgo después de eso que yo dije, la llave, yo hubiera salvado el desafío. Te lo tengo que decir aquí delante del público, sí. Pará, Huesco, pará. Me tocó decirle eso, que no sabía manejar la nave espacial y después querías vos salvar el desafío. Bro, yo sentí la energía, huevón, en mí. Aparte, yo lo más agarré la llave verde era para entrar nomás. O sea, cuando agarré la llave era para entrar y tenían que estar todos dentro del cubo porque si no había gente que se queda afuera. O sea, okay. No iba a cambiar nada. Que tenía la llave verde, no iba a cambiar nada. En la llave amarilla la tiraba al núcleo. O sea, cuando el núcleo moría, dropeaba la llave amarilla, que era la llave de escape. Okay. Cuando murió el núcleo, yo fui y la abrí enseguida la puerta. O sea, si vos lograste escapar es porque yo pude abrir la puerta a tiempo. El tema es que es un laberinto y mucha gente se fue para cualquier lado. O sea, incluso yo me perdí, pero porque había 30 jugadores y nomás veía una nave espacial amarilla en vez de... Sacando excusas, yo. Sí, o sea, no iba a cambiar nada. ¿No? Las cosas las hicimos en el segundo intento, las hicimos bien las cosas, pero hubo mala suerte por el laberinto. Es así. Tienes razón, Farfa, no tienes razón. Yo te lo digo. No, lo único, o sea, que no, quiero. No, la segunda no hicimos nada malo. Es más, me pareció mejor que se hayan quedado gente esperando en la salida amarilla que entren todos a la sala roja. Pero lo que pasó es que hubo tanta gente en el laberinto que no pudimos escapar algunos. Sí, yo vi. Pero no fue mi intención. Sí, la cantidad de autos que hay dentro de Paraná no es tan posible. ¿Te das un perdón? Yo te perdono. La culpa no es de nadie, al fin y al cabo. Era difícil. ¿Me perdono ya? No, la primera, bueno. No estaba nadie mal de ningún lado. No pasa nada, pero... No, se tenés que saber. La segunda la hicimos bien. O sea, la segunda que nos morimos todos la hicimos bien. Lo que pasa es que la primera los ayudaron los admin porque el núcleo se rompió. Y nos dieron como 2 minutos extra, o sea, entonces tuvimos un tiempo para escapar por una salida que no era. Entiendo. Por eso decían lo del poder del guión. Pero la segunda lo hicimos bien y aún así nos morimos por el laberinto que había. La nave. Sí, yo entiendo. No, Farfa, eso es todo, solo te quería decir eso. No pasa nada, Huesco. Dale. Un gusto, loco. Un gusto, no fue mi intención. Ya. Ay, bueno, después de quitarme ya lo que tenía que decir, porque la verdad... Siento que pensaban que yo con intención había dañado el desafío. Voy a acomodar mi Ender Chess. Sí, que... ayer fue cumpleaños de Farfa, pero... A ver, nosotros no sabíamos eso tampoco, que roña. O sea, no tenemos la culpa de que no sabíamos eso. Pues. Y yo ni siquiera me di cuenta con los tenedores, pero estaba checando unos clips... Y ya, en cuanto entramos allí al cubo, empezamos a tirar el núcleo. Bro, yo no, ¿qué? Y luego pasa por lo de mi Huesco y dice, le di tanta bala que se me acabaron. Chale, güey. O sea, la neta, pero... Uy, sí, ¿sabes? Papi, yo salí diciendo es que le di tanta bala a ese núcleo que se me acabaron las balas. Y se escucha mi pie, güey. Sí, ¿sabes? Uy, con horror. Chale. No, si no fue... No estuvo bueno, weón, lo que hicimos. No, es que mejor no hay que abrir ticket porque... Es que, a ver, ¿creen que nos regresen las cosas? No, bro, somos unos descarados donde hagamos... O de antes de que regalaran todo, porque hay gente que guarda muchas cosas, güey. Bueno, no, tiene que ser desde que nos morimos, pues. Yo tengo mi nave ahí, parchada. Yo tengo una nave aquí. Bro, es que si hubiéramos quedado con el Chulker de catálogo. Sí, pues no sabíamos, güey. ¿Sabes qué es el otro problema, güey? Es que si nos ponemos hacha, ¿será que? No, es que la armadura hacha es muy, muy difícil. Yo ocupo hacer esa. No, hacer esa armadura es imposible, weón. Pues tendríamos que farmear mucho, weón. ¿Cómo va? Tengo 14. Ah, ok. Y 20 minutos.
Pincho pavo imbécil, güey, ¿qué te costaba? Dame un TP, güey. Uy, gonorrea. Es un sumo así penalizado.